bienvenida. Gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia? Cuando hablamos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de una de las formas más graves de maltrato. Estamos hablando de la intromisión de la sexualidad adulta en un psiquismo que no está preparado para consentirla, para procesarla, para metabolizarla, ni para tolerarla. También estamos hablando de un vínculo que en general se apoya sobre un vínculo de amor, de confianza o de poder, y que es el que habilita que el niño ceda muchas veces a estas formas depredadoras vinculares. El abuso sexual siempre deja improntas traumatogénicas. Otra cosa que es importante aclarar, que no hay abusos chiquitos o abusos grandes. ¿Hay abuso sexual o no lo hay? Por eso también es tan importante establecer claramente de qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual. O sea, estamos hablando de un vínculo de asimetría, de un vínculo donde hay alguien que sabe, que conoce lo que es la sexualidad adulta, como un adulto, y alguien que no la conoce, que no la puede consensuar, que no la puede procesar, porque no tiene ni la madurez neurobiológica, ni física, ni subjetiva para interpretarla. Por eso nunca hay consentimiento. ¿Por qué es importante hablar del abuso sexual infantil? Bueno, precisamente porque es una de las, primero por la frecuencia que tiene. O sea, estamos diciendo que es una de las formas más graves de maltrato y sin embargo es una de las más invisibilizadas, de la que menos hablamos. Hablar del abuso sexual infantil es una de las es incómodo, ¿no? Nos incomoda a todos. Pero sin embargo es muy frecuente. Si bien por tratarse de un delito penal, de un delito que actualmente es de acción pública en la Argentina, por suerte desde el 2018, hace muy poco, y esto podríamos incluso repensarlo, ¿no? Porque antes eran cosas que quedaban puertas adentro en la familia y ni siquiera podíamos procesar los casos si los padres las autoridades que cuidaban a esos niños autorizaban el proseguir con los casos. Y la realidad también es que el abuso sexual, el 80% de los casos ocurren intrafamiliarmente. Entonces, ¿por qué es importante hablar? Porque hay que visibilizar y problematizar para poder prevenir, detectar y además también marcar la necesidad que hay que formarse para intervenir adecuadamente. ¿Dónde hablamos? En todos los ámbitos. Esto ya en sí es también poder visibilizar y problematizar. Que podamos difundir que existe, que podamos alertar para detectar y también marcar la necesidad de que cada vez más profesionales estén capacitados para detectar e intervenir adecuadamente cuando se está frente a un caso de una víctima de abuso sexual. En los diferentes ámbitos que los niños y niñas frecuentan, ¿no? Absolutamente, en todos los ámbitos. También, como es un delito de acción pública, también por otros marcos legales, todos los que tomamos conocimiento de que hay un niño, niña o adolescente víctima de abuso sexual, estamos obligados a denunciar. Entonces, también poder, no solamente para que tenga acceso a la justicia, que es en sí reparadora, ¿sí?, sino también para poder ayudar a detener un abuso sexual y poder dar la oportunidad a ese niño, niña o adolescente de que accedan a la justicia y a un tratamiento o a una intervención que cambia destinos. Se habla mucho acerca de los mitos o prejuicios que existen sobre el abuso sexual en la infancia. ¿A qué se refieren cuando hablan de estos? Bueno, los mitos son falsas creencias que en general están apoyadas en tramas de imaginarios sociales que van construyendo determinadas cuestiones a las que acudimos cuando también algo nos choquea. Y el abuso sexual es algo que a todos, cuando tomamos conocimiento de que alguien puede estar siendo víctima, choquea. ¿Y cuáles son estos mitos o falsas creencias? Por ejemplo, que es algo poco frecuente. Y si bien hay enormes subregistros, sobre todo en Argentina,
Por ejemplo, para la OMS, plantea que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 10 niños, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 10 niños son víctimas de abuso sexual. Datos serios de Argentina, tenemos que cada... Es 20 y 10%, es una enormidad. Exactamente. Por eso también la importancia de problematizar y hablar de esta temática. Otras fuentes serias, lo que sabemos es que cada 1000 casos de niños víctimas de abuso sexual, solo se denuncian 100 y uno solo se condena. Este mito es uno de que es poco frecuente. Otro también muy común es que solo ocurre en clases sociales humildes o pobres, ¿sí? La realidad que no es así, atraviesa todas las clases sociales. Lo que sí ocurre es que muchas veces tener más accesos económicos o culturales facilitan el evitar el encubrimiento, o sea, facilitar el encubrimiento o alejarse de la visibilización de otros o cambiar de colegios, etc., ¿no? Y otro que tal vez es uno de los peores o más crueles es pensar que algunas culturas lo tienen arraigado y que la iniciación sexual de niños o niñas por parte de sus padres o de una autoridad no les hace daño porque está en su cultura. Claro, que es cultural, que pensar en abuso sexual es algo cultural y no que es una aberración. Que va a generar un trauma, claro. Un trauma que se inscribe neurobiológicamente. Hoy, en el siglo XXI, tenemos muchísimos trabajos de investigación que muestran cómo se inscribe neurobiológicamente, cómo deja secuelas en el cerebro, que por supuesto el cerebro es plástico y con buenas intervenciones y con una reacción adecuada del entorno se puede mejorar y cambiar destinos también. Pero de lo contrario, estas inscripciones quedan. Y tal vez ese es otro mito que hay, que los niños se olvidan. Y la realidad es que los niños tienen una memoria que va cambiando, pero el trauma queda. También hay un tema de la palabra del mayor con respecto a la palabra del menor. Bueno, ese es otro, que la devaluación de la palabra del niño desde una mirada adultocéntrica, ¿no? Donde los niños mienten o no dicen la verdad, es otro de los mitos. Que bueno, que quizás por suerte tal vez de alguna manera estamos tratando de revertir en una escucha más respetuosa, ¿no? Pero este es otro mito, que los niños, bueno, por ahí imaginan, fantasean o mienten, y los niños no pueden fantasear con contenidos sexuales a los que no, de la sexualidad adulta a la que no han tenido acceso. Un niño no puede decir o mentir, no mienten más que los adultos, y no van a las mentiras de los niños son mentiras para evitar un castigo o cosas de su mundo cotidiano, ¿no? No van a involucrar los genitales de un adulto o la sexualidad adulta en su narrativa. El abuso sexual es un vínculo que se va tejiendo. Es un vínculo que va como seduciendo o cooptando a la víctima. Entonces, es más frecuente intrafamiliar o con vínculos de personas conocidas o de autoridad de todos los ámbitos, escolares, académicos, familiares, que con un extraño que se lo va a llevar, ¿no? Siempre contamos en CEPASI que hubo una campaña en Estados Unidos que era el extraño peligroso y que los mismos pederastas decían, que unos pederastas encuestados en las cárceles, que esa campaña en realidad era bárbara para ellos porque nunca le iban a dar un caramelito a alguien para llevárselo y abusar, ¿no? También otra de las confusiones es pensar que abuso sexual es sinónimo de violación. El abuso sexual no necesariamente tiene que tener contacto físico. Precisamente el grooming es una de las formas de abuso sexual que más ha aumentado durante la pandemia.
y no tiene contacto físico. El grooming es el abuso sexual que ocurre a través de las redes sociales. En general se hacen pasar por alguien de la misma edad, logran obtener no solamente información, sino imágenes, o que practiquen conductas sexuales, masturbación delante de las cámaras, y esas imágenes después los extorsionan para que cada vez haya más escalada. Son utilizadas esas para producción de la pornografía mal llamada infantil, entre algunas de las cosas, también para tener contactos personales con ellos o ingresar en redes de trata. Es una de las formas de abuso que más aumentó durante la pandemia. Y es abuso, o sea, ¿por qué digo que es abuso sexual? Porque se inscribe traumatogénicamente de la misma manera que el abuso sexual cuando tiene contacto físico. Por eso siempre decimos que no hay abusos pequeños o abusos grandes. ¿Hay abuso o no hay abuso? ¿Se pueden prevenir los abusos? Bueno, esa es un poco la pregunta del millón, ¿no es verdad? Desde CEPASI estamos convencidas que la única manera de prevenir los abusos es involucrarnos todos. Prevenir, o sea, ayuda, por supuesto, desde tener elementos en la crianza, de poder ayudar a los niños en el desarrollo, en la apropiación de su propio cuerpo, respetándolo los adultos, pudiéndolos acompañar en fortalecer sus sí y sus no, y respetándolos nosotros. Y también estar atentos. Es algo también que hay que aprender, porque es una generación que no estaba acostumbrada a esa mirada sobre la infancia, ¿no? De los cuidados y todo eso. O sea, también se necesita algún tipo de información, capacitación o, bueno, un sentido común, no sé cómo llamarlo, pero no es algo que nuestras generaciones están acostumbradas a hacer, ¿no? No. Porque no lo hicieron con nosotros. Absolutamente, por eso también es un cambio de paradigma. Pero esta es la forma de prevenirlo, es registrándolos como sujetos, registrando y escuchándolos, y estar atentos, estar disponibles para el niño, niñas y adolescentes, acompañándolos en sus necesidades progresivas. Entonces, también desde la educación sexual, desde la ESI, se pueden dar herramientas. Quizás una cosa que siempre decimos es que no hacer recaer en los niños que son responsables de decir que no. Porque si ellos no dijeron que no, entonces también cometemos lo mismo que el abusador. Los generamos, les hacemos sentir culpables. Esto es una de las cuestiones más difíciles de tratar en una víctima de abuso, porque como el abusador lo va entrampando en el secreto, en ese vínculo depredador, lo hace sentir parte. Y esa culpa que siente, esa responsabilidad, es lo que muchas veces nos cuesta más tratar en los procesos terapéuticos, que no se sientan que hicieron algo para merecerlo, ¿no? Hay un autor que dice, que habla de un hechizo, como ese hechizo que ocurre en la captación de la víctima, y que ese hechizo termina cuando la culpa va para el culpable, ¿no? Y hablamos de prevención, ¿no? Después hay otros tratamientos y todo, pero trabajar mucho sobre la prevención. Sí, la prevención es esto, darles herramientas a los niños, niñas y adolescentes, también estar atentos, detectar, tener escucha, dar herramientas para lo que decíamos, apropiación de su propio cuerpo, respetar los límites nosotros, golpear la puerta para entrar al cuarto, ¿no? Cosas que parecen simples, pero esto de darle un beso al tío, sentate arriba del abuelo, donde el deseo del niño no está siendo, está siendo puesto en segundo lugar por encima del adulto. Esas pequeñas cosas van, aunque no parezcan, en la dirección correcta de acompañarlos en su autonomía y en la posibilidad de ser escuchado, su deseo, su no. Un poco lo dijiste antes, pero los niños y niñas pueden mentir sobre un abuso. Bueno, me encanta que lo digas porque este es un tema muy interesante que muchas veces se lleva también a los estamentos judiciales. Los niños, niñas y adolescentes, o sea, un niño y una niña, primero no mienten más que los adultos. Por otro lado, a partir casi de los 3 años,
madurativamente se puede discriminar fantasía de realidad. Y no se puede, o sea, las mentiras de los niños son mentiras triviales que cualquier especialista puede darse cuenta si hay alguien que trató de implantarle algo o de convencerlo de algo, ¿no? Y por otro lado, siempre tienen relación con sus intereses. Cuando un niño o una niña o un adolescente no va a mentir sobre algo que es real, que no conoce, como es la sexualidad adulta, si no ha sido involucrada en ella, ¿se entiende? Claro. Otro de los síntomas importantes a los cuales hay que estar atentos es la hipersexualidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hipersexualidad? Es de manifestaciones, por ejemplo, como una masturbación compulsiva. El niño que no puede, que si bien se toca o se masturba, no puede detenerse por más que se lo digan. Cuando esta masturbación, que normalmente, o sea, en las etapas evolutivas podemos saber que los niños tienen curiosidad por la genitalidad e incluso pueden explorar su propio cuerpo alrededor de los 4 o 5 años, incluso pueden tener curiosidad por el cuerpo de otro niño de su edad. Pero cuando estas prácticas irrumpen de tal manera que no le permiten ni jugar o detenerse, nos tiene que plantar una señal de alarma. Otra pauta de alarma que también es muy significativa es cuando los niños replican movimientos o prácticas que aluden directamente a la sexualidad adulta, que no podrían haber tomado conocimiento si no han sido de alguna manera introducidos en esas conductas. Silvia, ¿cómo es el vínculo depredador y por qué se da? ¿Cómo? Explícame, por favor. Sí, hablamos de vínculo depredador porque precisamente es un vínculo asimétrico, donde hay alguien que tiene placer sexual, que es el adulto, que conoce la sexualidad y que está cosificando al niño, niña o adolescente en algo que no puede no solo consentir, sino procesar o metabolizar. Por eso es depredador y por eso se inscribe de una determinada manera en la subjetividad de estos niños, niñas y adolescentes, dejando improntas cognitivas, neurobiológicas, subjetivas. Por eso decimos lo traumatogénico que es, por eso de la simetría que hay. Son marcas indelebles que van a quedar en una persona para toda la vida. Siempre y cuando no haya un otro que reaccione y que detenga el abuso, que acompañe a esa víctima y que lo aloje de alguna manera. Y que de esa manera lo ayude a reconocerse como víctima. La reacción también es importante en el momento. En el momento y en la sociedad. Por eso es tan importante. Hay muchos estudios que demuestran, cuando uno analiza qué es lo que mejora el pronóstico de una víctima de abuso, que sabemos que las consecuencias pueden ser tremendas, hasta el suicidio. O todo el tipo de enfermedades, depresión, ansiedad, estrés postraumático, a lo largo de toda la vida. Cuando se hacen estudios y se ve qué cosas son las que mejoran el pronóstico, si la genética, si los mecanismos defensivos, si la capacidad cognitiva de la víctima, lo que la mayoría de los trabajos coinciden es cuando hubo una respuesta del medio que facilitó el acercamiento y no la evitación o el repliegue de la víctima. Cuando hubo una respuesta consistente de un alguien, de un otro, que escuchó y que lo consideró sujeto y también le ayudó a ver que no era culpable. ¿En qué tenemos que estar atentos? ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Qué comportamientos tenemos que estar observando del comportamiento de los chicos o las chicas? Muy buena pregunta. En CEPASI siempre decimos, sobre todo Victoria hace hincapié en esto, que es importante que si notamos cualquier cambio en una niña, niño o adolescente, pidamos ayuda, independientemente de que no sospechemos abuso sexual. O sea, si vemos cambios de conducta en la alimentación, en el sueño, en los disfrutes, que ya no disfruta de las mismas cosas que antes, que pidamos ayuda. Después, con respecto al abuso sexual, hay signos más directos o contundentes o vinculados o lo que llamamos patognomónicos que otros.
los más contundentes son un embarazo. Una niña de 9, 10, 11, 12 años que se embarazó no pudo consentir. Las enfermedades de transmisión sexual también. Cuando un niño o una niña manifiesta dolor al sentarse o mancha su ropa interior con sangre, todas esas están hablando de acceso carnal, que en general, cuando encontramos abusos sexuales con acceso carnal, estamos hablando muchas veces de abusos sexuales de larga data. Pero bueno, hay otros que no son tan evidentes, pero que tienen que ver con que alguien, niño o niña, no quiere ir a un lugar, o tiene trastornos del sueño, está más irritable, está replegado, o tiene regresiones, lo que llamamos regresiones, de pronto que controlaba esfínteres ya no controla, o sea, se vuelve a tener enuresis o encopresis, o tiene miedos exagerados. Todo forma parte también lo que venís hablando del respeto, ¿no? Del respeto al niño o a la niña, y quería que me hables de los derechos de los niños y de las infancias. Es muy, muy importante lo que me preguntás, porque si miramos históricamente, los niños, niñas y adolescentes son los últimos actores en ingresar a los derechos, al reconocimiento de los derechos humanos, al reconocimiento de su de sus derechos inmanentes por su condición humana, a la dignidad, a la subjetividad. Si hacemos historia, antes se les reconocía sus necesidades, sus características de necesidades particulares, pero recién, muy recientemente, digamos, en el 89 y en el 94, acá cuando se incorpora la Constitución, la Declaración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, les reconocen sus derechos, pero hay uno en particular que creo que es clave, que es el derecho del niño a ser oído. Y este derecho del niño a ser oído, que es parte de nuestra Constitución, nos señala a los adultos y nos pone en otro lugar, porque oírlo al niño es también estar capacitados para entenderlo, para escucharlo, porque no va a hablar de la forma tal vez que nosotros esperemos. Y va a hablar de la forma que pueda, a veces no tiene palabras, pero sí habla desde otro lugar, con signos, síntomas que podemos entender. ¿Y por qué digo esto? Porque si sabemos que la gran mayoría de los abusos sexuales no nos dejan marcas físicas, no son compenetración y no hay secuelas físicas, muchas veces la única herramienta que tenemos para hacer justicia es el relato de los niños. Y este relato de los niños, que a veces, tanto por mitos que está devaluado o que esperamos que nos diga de una determinada manera, porque así rapidito concluimos la causa o porque queremos escuchar para calmar nuestra ansiedad o nuestra curiosidad y no respetamos sus tiempos subjetivos. Por eso tal vez recordar que este derecho del niño a ser oído es un derecho bisagra, que nos obliga a capacitarnos y a estar atentos a esas necesidades subjetivas de los niños que son víctimas, para realmente darle una posibilidad de que cambiar su destino. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a vos por invitarme. Muchas gracias.